Nuestro alcalde de Huelva y además auténtico enamorado de Moguer, que no necesita presentación, Pedro Rodríguez, nuestro presidente provincial y buen amigo, estamos juntos en esto de la política, la vida nos unió y aquí seguimos, ¿verdad, Manuel? La verdad que contentos y felices. Como estamos bastante agobiados de gente, por ahí dentro también está Ana María Corredera, gracias por venir, Ana, está
estáis prácticamente una representación de toda la provincia, ¿no? Está Coeli, alcalde de Gibraltar León, concejales de Huelva. Disculpadme porque la verdad que no termino de ver a todos. Hay gente de Niebla, está nuestra amiga la alcaldesa más valiente que tiene el PP en esta provincia de Valverde, porque esa sí es una deuda, lo que tú cogiste. Prometimos de verdad, hemos estado un poquito con las firmas, las fotos y tal. ¿Qué queremos con esta sede? Lo hemos dicho antes a los medios de comunicación. Queremos que este sea el punto de inflexión para conseguir, para volver a conquistar la alcaldía de Mover. Para eso hay muchas personas, como lo podéis comprobar esta tarde aquí, afiliados, amigos, simpatizantes de este partido, que con su empujón, yo estoy completamente seguro que lo vamos a conseguir, igual que hemos conseguido que hoy esta sea una realidad. Son muchas las personas que han trabajado en esta sede, pero a mí me vaya a permitir que por lo menos nombre a un grupo de mujeres peperas que tenemos en Mover, liderado por Celti, nuestra concejala, y Aurora, que están ahí, que no os podéis imaginar lo que han trabajado en esta sede. Llevan prácticamente un mes pintando, limpiando, decorando, preparándolo absolutamente todo. Y a mí me gustaría que esta tarde le dieran un fuerte aplauso porque son las grandes. Lo que pretendemos precisamente que esto sea hoy un punto de encuentro. Unas palabras breves de salutación para todos, daros la bienvenida. Como he dicho anteriormente, bueno, también manifestar que estamos contentos en nuestra localidad porque hace poquito tiempo conseguimos que un mogareño sea nuestro presidente provincial de nuevas generaciones y eso también nos enorgullece. Así que bienvenidos, agradecidos por vuestra presencia. Animaros, sabéis que al equipo de concejales, a la junta directiva local, a mí personalmente, me tenéis, nos tenéis para lo que haga falta. Eso es lo que queremos, seguir trabajando en beneficio de Mover. Contamos con vuestra ayuda. A partir de ahora vamos a prácticamente inaugurar la semana que viene una nueva página web. Todas las tardes de la semana, ese grupo de mujeres y otras muchas, que yo sé que estáis aquí, que lo estáis deseando, vamos a tener abierta todas las tardes de la semana la sede y creo que es un buen comienzo para intentar, como digo, o seguir luchando en este caso por nuestro municipio, por nuestro partido. Así que, por mi parte, nada más, muchas gracias y me gustaría a continuación Pedro os dijera también unas palabritas. Gracias y buenas noches. Esta mañana comenzó muy temprano haciendo cosas y ha hecho muchas. Y si la verdad es que si no hubiera sido por querer a Mover, no hubiera venido. Pero Mover es un pueblo que simboliza a Huelva con la luz dentro, como decía Juan Ramón, y yo he escrito ahí. Mover es una maravilla, es de los pueblos más bonitos de la provincia. Y la gente de Mover. Soy también la gente especial. Se ve aquí, no puede ser más especial que con la que está cayendo la política, se inaugura una sede nueva y esto está abarrotado. Parece que somos gente de otro planeta, ¿verdad? Porque uno pone la televisión y ve lo que se dice de los políticos y por lo tanto, querido secretario general, José Luis Sanz, alcalde de Tomar, gran alcalde, gran persona, secretario general desde hace unos meses, querido presidente de nuestro partido en Huelva, Manolo, Manuel Andrés, y querido Juanjo, querido Manolo Gertizo, presidente de la República. Esto, como decía al principio, es un agradable el que se inaugure una sede. Pero en Mover, recuerdo haber venido también a inaugurar otra hace ya varios años y también había mucho entusiasmo. Me acuerdo que aquella vez fue el preámbulo de una victoria vuestra. Después de aquella inauguración ganasteis las elecciones, ¿es cierto o no? Entonces tengo la impresión de que hoy es la misma música. La música de hoy es la música de la victoria próxima. Y mirad, para que a los políticos hoy nos quieran, nos entiendan,
tengamos crédito en la sociedad, solamente tenemos que hacer una cosa: acercarnos a la gente. Acercarnos a la gente. En la medida en que más nos acerquemos, más nos quieren. Y no nos considerarán, no nos meterán en ese saco en el que desgraciadamente nos meten a todos los políticos por causa de la corrupción, por causa del despotismo, por causa de lo que todos sabemos que en este momento la gente tilda a los políticos. Así que personalmente estoy en Huelva trabajando con un equipo de gente, aquí hay varios, en el que luchamos todos los días contra viento y marea. Pero os puedo asegurar que dentro del descrédito de los políticos y de la política, yo todos los días me voy para mi casa satisfecho de haber trabajado con los demás. Me voy contento. Y ustedes, los que nos arropáis, los seguidores, la gente que nos acompañáis, sois fundamentales. Aquí me he encontrado varios amigos del Facebook que me llaman, que me escriben, que me mandan. No sabéis lo importante que son para nosotros. Saber que detrás de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestra dedicación, de nuestro servicio a los demás, hay gente que entiende lo que hacemos. Que sepáis que nos vamos a seguir dejando la piel en el camino, que el Partido Popular es un partido de gente seria, honesta y honrada, a pesar que hay algunos que no lo sean. Creo que estamos en un momento complicado, difícil para la política, pero precisamente en estos momentos es cuando el reto es mayor, el desafío es más grande, y en eso siempre sabe mucho el Partido Popular. Las dificultades somos capaces de superarlas. Ánimo, mover, tenéis que volver a ganar. Juanjo es un gran tipo, es un hombre sincero y buena persona. Para ser alcalde hay que ser sincero y buena persona. Muchas gracias. No dice lo que siente para no hacer daño a los demás. Él en este momento está triste, porque dejar una alcaldía es como dejar a un hijo tuyo en el camino. Pero Manuel Andrés, él tendrá sus razones. Y cuando ha tomado esa decisión, es por el bien de él, de su familia y también de nosotros. Así la tendremos más tiempo dedicado al partido, así podrá venir más veces a esta sede, aprovecharse de su libertad. Y Manuel Andrés es, como decía también Juanjo, otra persona sincera y otra gran persona. Yo en primer lugar quiero dar las gracias una vez más a nuestro secretario general, a José Luis Sanz, que cada vez que lo llamamos desde la provincia de Huelva está a nuestra entera disposición. La semana pasada estaba con nosotros, el viernes pasado, en el Congreso, muy cerca de aquí, el Congreso del Partido Popular de Palo de la Frontera. Lo hemos llamado para que estuviera en la inauguración de esta sede, y a pesar de su agenda, a pesar del trabajo que tiene, viene ahora mismo directamente desde Madrid, a que ya está acompañando a la familia del Partido Popular de Noel. Muchas gracias por tu disponibilidad permanente con la provincia de Huelva. Por supuesto, también saludamos a nuestro presidente provincial de Nuevas Generaciones, a Manolo Castillo. Como bien decía Pedro antes, hoy es un día importante y difícil para mí. Muy importante, pues, como bien ha dicho, hoy es renunciando a la alcaldía de y con mi renuncia a la alcaldía de Lepe, lo que sí os quiero decir, en todas las comarcas de nuestra provincia, y este va a ser mi cometido a partir de estos momentos, centrarme fundamentalmente en la evolución de nuestro partido en la provincia. Como decía, igual que hoy ha sido un día importante para mí, también es un día importante para el Partido Popular de Moguer. Quiero felicitar de forma expresa a mi amigo Juanjo Volante, porque sé la ilusión que él tenía por la inauguración de esta sede. Digo que es un día importante para el Partido Popular de Moguer, porque a partir de hoy va a ser un punto de inflexión para el futuro de este pueblo. Digo esto porque hoy, entre todos vosotros y con la ayuda del Partido Popular de Huelva y del Partido Popular de Andalucía, vamos a conseguir, entre todos,
a recuperar aquello que nunca se nos pudo ir de las manos, que es la alcaldía de Moguer. Yo sé del trabajo intenso con el que estuvo trabajando Juanjo Volante durante sus 8 años al frente de la alcaldía, y como sé cómo es Juanjo, también estoy completamente seguro que el recuperar la alcaldía de Moguer está en nuestras manos, está en vuestras manos, que el futuro candidato que tenga el Partido Popular de Leque, las próximas elecciones municipales, va a revalidar sin ningún género de duda la mayoría absoluta que tenemos en este momento en el municipio de Leque, que tiene nuestro partido en mi pueblo. Y digo esto para demostraros que en este partido lo más importante no somos las personas, lo más importante son las siglas a las que representamos. Muchas veces nos olvidamos de esto y por tanto hoy es un día importante para decir que desde esta sede el Partido Popular de Moguer, nuestros militantes, nuestros simpatizantes y nuestros colaboradores tienen que salir más unidos. Y para ello voy a contar con un aliado privilegiado. Ese aliado va a ser el gobierno de España, el gobierno de nuestro presidente Mariano Rajoy. El pasado lunes conocíamos los nuevos presupuestos generales del Estado para toda España y por supuesto también para nuestra provincia, para la provincia de Huelva. Y nos levantamos ese lunes con una gratísima, gratísima noticia. Y esta noticia es que Mariano Rajoy y nuestra ministra, Fátima Báñez, cree plenamente en este día. Querido presidente Fajal, querido Juanjo, alcalde de Huelva, querido presidente provincial, diputados autonómicos que veo por allí atrás, concejales de Huelva Capital, diputados provinciales, alcaldesa de Valverde, no sé, Valverde, el del Jaraque, que lo he visto por ahí al final, de Gran León, también está por ahí, ¿no? Y el ex alcalde de Lepe. Yo, ¿me vais a permitir que empiece? ¿Me vais a permitir que empiece hablando del ex, bueno, del todavía alcalde de Lepe? Porque yo, escuchándolo, no descarto todavía que se vuelva a presentar como candidato en las próximas elecciones municipales a la alcaldía de Lepe. Yo quiero agradecerle hoy aquí públicamente a Manuel Andrés, en nombre de todo el Partido Popular de Andalucía, me acompaña también la vicesecretaria de Organización Electoral, la misma Loles, que es también vicesecretaria regional del partido, agradecerle a Manuel Andrés todo el trabajo que ha venido haciendo por el Partido Popular de Lepe, por la alcaldía, por los vecinos de Lepe. A mí no me cabe la menor duda de que el nuevo alcalde de Lepe será un magnífico alcalde de Lepe, que el Partido Popular de Lepe volverá a ganar, como bien dice Manuel Andrés, las próximas elecciones municipales, pero no me cabe la menor duda de que eso ha sido gracias al trabajo que ha venido realizando Manuel Andrés al frente de la alcaldía de Lepe. Muchas gracias, Manuel Andrés, por ese trabajo, por todos esos sacrificios, por ese esfuerzo que le has dedicado a tus vecinos y que le has dedicado a todo el Partido Popular de Huelva, de Lepe y de Andalucía. Yo quiero agradecerle a Andrés, a Juanjo, a nuestro presidente provincial, que le hayáis invitado a la inauguración de esta sede del Partido Popular de Moguer. Inauguración de la sede, que es un acto importante en la vida de cualquier partido, Partido Popular de Moguer, como el Partido Popular de Huelva, ¿no? Porque Moguer no solo, como bien ha dicho Pedro, es un símbolo literario nacional, Moguer ha sido también un referente en gestión municipal, y el otro día lo comentaba el alcalde de Palos, que acaba de llegar. Las sedes del Partido Popular no son solo un espacio físico, esta sede no es solo pues una magnífica sede, en pleno centro de Moguer, si no me equivoco, que no me cabe la menor duda que se va a convertir en un escaparate de todas nuestras ideas, de todas nuestras propuestas, pero esta sede es mucho más, lo ha dicho Juanjo. Esta sede se tiene que convertir en un punto de encuentro de nuestros militantes, de nuestros simpatizantes, de nuestros afiliados, de nuestros votantes, un punto de encuentro en el que vengamos todos para fortalecer esos vínculos que nos unen a la gran familia que somos el Partido Popular de Moguer, el Partido Popular de Huelva y el Partido Popular de Andalucía. Pero se tiene que convertir también en un punto de encuentro no solo de militantes, simpatizantes y votantes del Partido Popular. A mí me gustaría, Juanjo, y seguro que Juanjo aspira a lo mismo, a que esta sede se convierta en un punto de encuentro de cualquier vecino de Moguer
que quiera venir a dar una idea para mejorar su ayuntamiento, una propuesta para mejorar su ciudad o soluciones a los muchos problemas que tiene planteado el Partido Socialista en Moguer. Que, por cierto, de aquí del Partido Socialista de Moguer ha salido lo mejor del Partido Socialista en Moguer. Estamos bien. Esperemos que todo lo que salga de Moguer sea así, ¿no? No, no. Pero a mí me gustaría también que no solo fuera esta sede un punto de encuentro, que no perdamos la referencia de la calle, lo ha dicho nuestro alcalde de Huelva muy bien, nuestro magnífico alcalde de Huelva. El Partido Popular es el partido de la gente, el Partido Popular es el partido de la calle, y esta sede no se puede convertir en algo donde vengamos a escondernos de la calle, todo lo contrario. Esta sede tiene que ser un instrumento más de la política de la calle que viene haciendo el Partido Popular en toda Andalucía. Y si conseguimos todo eso, si conseguimos que sea un punto de encuentro de todos los vecinos y un instrumento de nuestra política de la calle, no os quepa la menor duda de que esta sede, como ha dicho Juan, será la plataforma que vuelva a catapultar al Partido Popular de Moguer, a la alcaldía de Moguer. Y desde esta sede tenemos que afrontar también los dos grandes retos que tiene ahora mismo el Partido Popular. Y los tenemos que afrontar como lo que somos, como la primera fuerza política de Andalucía, que es el Partido Popular en nuestra comunidad autónoma. Tenemos un primer reto, las próximas elecciones europeas, que estáis escuchando por ahí en la calle, que leéis en todos los medios de comunicación, que esas elecciones europeas las va a perder el Partido Popular. Pues os digo que eso es mentira. Mentira. El Partido Popular no se ha hundido electoralmente ni en Andalucía ni en el resto de España. El Partido Popular no se ha desplomado, como dice el Partido Socialista, ni en Andalucía ni en el resto de España. Eso es mentira. A mí no me cabe la menor duda de que el Partido Popular va a volver a ganar las elecciones europeas, que aunque no parecen importantes, sí son en este momento muy importantes para el futuro del Partido Popular. Y fijaros lo que os digo, es mucho más fácil ganar las elecciones europeas, que el Partido Popular gane las elecciones europeas, que ganar las próximas elecciones municipales en Moguer. Para ganar las elecciones municipales en Moguer hay que convencer a algunos socialistas de que no voten al PSOE, a algunos votantes de Izquierda Unida de que no voten a Izquierda Unida, intentar que no salga un partido independiente. Para ganar las próximas elecciones europeas no hace falta nada de eso. Solo con que nos voten los nuestros, el Partido Popular arrasa en las próximas elecciones. Y el segundo reto, ganar las próximas elecciones municipales, lo ha dicho Juan. Esta tiene que ser la plataforma que catapulte otra vez al Partido Popular al Ayuntamiento de Moguer. La gestión que se está llevando a cabo en Moguer, lo ha comentado muy bien Juanjo, creo que es nefasta. La prueba la tenemos, no sé cuántas vueltas he dado hasta que hemos llegado a esta sede, pues no sé cuántas señales de dirección prohibida he visto. Si todo lo que hace el Partido Socialista en Moguer es así, entonces la gestión es mucho peor de lo que yo pensaba. Tenemos que volver a ganar las próximas elecciones municipales en Moguer, no solo por la magnífica gestión que hizo el Partido Popular al frente del Ayuntamiento de Moguer, que también, pero tenemos que ganar en Moguer para que sigamos siendo la primera fuerza política en Andalucía. Fijaros, hoy somos la primera fuerza política en Andalucía, no solo porque ganamos las elecciones autonómicas en el 2012, no solo porque ganamos las elecciones generales en Andalucía en el 2011, hoy somos la primera fuerza política en Andalucía, sobre todo porque empezamos a ganar en el año 2011 las elecciones municipales en toda Andalucía. La historia de Andalucía empezó a cambiar cuando el Partido Popular ganó en aquellas elecciones municipales, 2011, las elecciones en toda Andalucía. Eso fue lo que cambió la historia de Andalucía. Por eso es muy importante que volvamos a ganar esas elecciones municipales en Andalucía, para seguir siendo la primera fuerza política de Andalucía. ¿Y por qué? Porque Andalucía nos necesita. ¿Y por qué? Porque después de esas elecciones municipales vendrán otras elecciones generales y otras elecciones autonómicas. Y el Partido Popular tiene que afrontar las próximas elecciones generales, las próximas elecciones autonómicas, volviendo a ser la primera fuerza política en Andalucía.
y tenemos desde esta sede también, desde esa política de la calle que hace el Partido Popular, tenemos que recordarles a todos los vecinos de Moveque cómo estábamos hace un año, solo un año. Hoy es 3 de octubre, ¿no? 3 de octubre. Hace un poquito más de un año, el pasado 12, en el mes de agosto, acordaros cómo estábamos. Hace un año, en el mes de agosto, la prima de riesgo rozaba los 650 puntos. La bolsa caía estrepitosamente. Hablábamos del corralito. Y todos los lunes leíamos en los medios de comunicación, o nos decía Canal Sur, que a España la iban a rescatar el próximo lunes. Solo ha pasado un año, no ha pasado más, solo ha pasado un año. Y en solo un año, la prima de riesgo no llega ya a los 250 puntos, la bolsa sube, el rumrum del corralito desapareció y el riesgo de rescate también ha desaparecido. Y en tan solo un año, en los últimos 5 meses, hemos creado ya, por cierto, gracias a la magnífica gestión de una magnífica ministra de Trabajo que es de Huelva, Fátima Báñez, en los últimos meses, 6 meses, hemos creado ya 350.000 puestos de trabajo. Y poquito a poco, vamos a ir saliendo del agujero económico en el que nos dejó el Partido Socialista. Es cierto que hemos tomado muchas medidas impopulares. Es cierto que hemos tomado muchas medidas que seguramente han perjudicado las perspectivas electorales del Partido Popular. Pero eso demuestra que nuestro presidente, Mariano Rajoy, ha puesto siempre los intereses del país por delante de los intereses de nuestro partido. Y no quepa la menor duda de que estamos saliendo de la crisis. Que hasta Rubalcaba ha reconocido ya que lo peor ha pasado. Aquí es cierto que en Andalucía la izquierda no reconoce nada, ni el Partido Socialista ni Izquierda Unida. ¿Y sabéis por qué no lo reconocen? Porque no soportan que por segunda vez en la historia este partido saque a este país del agujero económico en el que nos dejó el Partido Socialista. Por eso no van a reconocer nunca que estamos mejorando, que vamos a mejor y que estamos ya saliendo de la crisis. Y tenemos que ganar las próximas elecciones autonómicas. No solo ganar, que ya ganamos. Tenemos que gobernar por el bien de Andalucía. Fijaros, lleva 2 años gobernando en Andalucía un bipartito de perdedores, de Izquierda Unida, del Partido Socialista, que consiguieron en los despachos lo que no consiguieron en las urnas. No ganaron las elecciones, pasaron en los despachos. ¿Y qué han hecho en estos 2 años? Han hecho fundamentalmente 3 cosas. Echarle la culpa de todo a Mariano Rajoy, al presidente del gobierno, es el culpable de todo. Confrontar permanentemente con el gobierno de la nación, mentirnos permanentemente a los andaluces, pero sobre todo, lo que han hecho en estos 2 años es tapar la corrupción del Partido Socialista en Andalucía. Y esta vez con la inestimable colaboración de sus socios de Izquierda Unida, que lo están ayudando permanentemente a tapar esa corrupción. Andalucía necesita, más que nunca, un cambio de política económica, un cambio de mentalidad. Y ese cambio político que necesita Andalucía no puede venir de la mano en las próximas elecciones autonómicas del Partido Socialista, que lleva 35 años gobernando en Andalucía. Y ese cambio no puede venir de la mano del Partido Socialista porque lo que no se ha hecho en 35 años ya no se hace. Y ese cambio político en las próximas elecciones autonómicas tampoco puede venir de la mano de Izquierda Unida, porque para una vez que tienen la oportunidad de llegar al gobierno, los comunistas en Andalucía, ¿qué han hecho? Tapar la corrupción del Partido Socialista. En las próximas elecciones autonómicas vamos a tener una ventaja. Vamos a ser la única garantía de futuro que tenga Andalucía y la única opción de cambio político que tenga Andalucía. Pero eso depende de vosotros. Eso depende de que Juanjo consiga que a partir de hoy, no me cabe la menor duda de que está ya en ello, el Partido Popular de Moguer, con la inauguración de esta sede, sea un partido mucho más unido, mucho más fuerte, y que Juanjo y entre todos consigáis que el Partido Popular de Moguer gane las próximas elecciones municipales. Si conseguimos eso, no os quepa la menor duda de que pronto el Partido Popular de Andalucía estará gobernando nuestra tierra. Muchas gracias.
Back when we were young, we ran into the sun.